estamos aquí en la Secretaría del Campus Fútbol refriándonos un poco de frío que hemos pasado en la tarde de hoy. Nos ha visitado el Alorno, que era el único equipo en toda la competición que no había conseguido derrotar por un resultado de 2-1. Y bueno, la verdad que le teníamos bastantes ganas y yo creo que era un partido donde si ganamos, como ha sido el caso, pues nos asentábamos en la zona alta y ya, no asegurando, pero bueno, sé que estábamos perfilando muy bien lo que es los últimos partidos de liga. El resultado final ha sido de 2-0, un partido que yo creo que viene marcado por un error infantil, el pobre el portero nos ha confundido en la primera jugada del partido, una cesión donde le había dado a despejar y lamentablemente no la ha dado y ha sido el 1-0 para los nuestros. Ellos han achuchado, han intentado sin peligro en jugada, digamos. A balón parado sí que han tenido bastante peligro, han tirado un palo en la última jugada, pero en jugada no han tenido ninguno. Y José Mari le ha salido de un córner, ha materializado el 2-0 quedando 20 minutos. Y ahí el partido ya pues ha muerto. Hemos tenido alguna que otra ocasión para ampliar el resultado. Pero bueno, estamos bastante contentos. Creo que la octava jornada seguida donde el equipo mantiene la portería cero, que yo creo que es la clave del éxito de los nuestros. Y nada, a seguir, ¿no? Que no nos queda otro. La semana que viene pues tendremos un partido muy complicado, como es en Valverde. E intentaremos pues traernos los 3 puntos, ¿no? Pues sin más, pues, como siempre, recibo un cordial saludo.